estamos viviendo todos los que somos de origen de aquí, del pueblo de Chihuacanito, orgullosos, muy orgullosos de tener esta preciosa tradición, esta costumbre que, insisto, nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos, mis abuelos, toda esa gente que, como por ahí lo mencionó una de las comparsas, 140 años con esa tradición de la bajada de las máscaras, de la organización de los destapes de las máscaras. Y bueno, hoy creo que lo hemos ido fortaleciendo más. Entonces, créemelo, correspondiendo a la pregunta que me hacías, ¿qué cosa se siente? Es una enorme emoción, de veras, Jaime, porque más allá de que sabemos que es un día donde recordamos a nuestros familiares fallecidos, y que bueno, es parte de lo que aquí nosotros celebramos en estas fechas, pues el agregado de este tipo de actividades, de este tipo de cultura, de costumbres, que día con día lo hemos visto un poquito de mayor fortalecido, y eso ha sido gracias al esfuerzo de toda la gente, desde los empresarios, de los grupos de los coles, de los barrios, como los jóvenes que hoy han tomado la bandera de la organización de esta actividad, que yo creo que ya debe quedar como algo que se debe de seguir realizando con mayor coordinación, con mayor organización, porque insisto, hoy vemos cómo ya nos ha rebasado la asistencia de gente, de muchos visitantes, no nomás dentro del país, sino incluso de otros países. Y bueno, pues esto nos da un realce muy grande, y más ahora con las redes sociales, de que se sepa y conozca que hay un pueblo que se llama Chapuacanito, aquí en la Huasteca Sur, aquí en Tamazunchale, que tenemos nuestra propia manera, nuestra forma de festejar esta tradición. Es parte de lo que ya decía su mente, ya nos está rebasando toda esta demanda de la asistencia de la gente aquí a nuestro pueblo, y yo creo que sí, hay que ir pensando ya en alguna plaza más ancha, más grande, para poder desarrollar, como bien lo dijiste tú, las actividades con mayor espacio. Y pues sí, lo estoy viendo yo en las calles, no caben los vehículos, la gente está totalmente convocada en la plaza principal, y bueno, pues esperemos que todo desarrolle dentro de la normalidad, para que se siga teniendo este gran buen sabor de boca de nuestro pueblo. Pues sí, esto es parte de la riqueza cultural de Chapuhuacanito, ¿verdad? La fiesta de Chantolo es ya un referente de nuestra localidad. Como lo decía nuestro presidente, Chapuhuacanito suena ya por su gran fiesta de Chantolo. Me siento muy contento, Jaime, porque te quiero decir que la tradición la empezamos a fortalecer más desde que inició mi primera administración municipal. A partir de que hace 10 años o más, yo ya veía incluso que se estaba como perdiendo la tradición. O sea, la tradición con todo lo que es, el entusiasmo, el ánimo, la tradición de los disfrazados, ya se estaba perdiendo. Y hoy, gracias a Dios, pues ya lo dejamos encarriladito para quienes vengan más adelante, pues lo sigan impulsando. Ah, pues el pueblo, mira, ahí está, con toda esa alegría de los niños, las niñas, quienes serán las que van a seguir siendo, los que van a seguir multiplicando esta gran tradición. Y sí, muy emocionado, porque pues mira, aquí está el pueblo, ¿no? El pueblo de Chapuhuacanito, de sus barrios, donde se manifiesta la emoción y se muestra, por supuesto, la alegría. Vamos a seguir trabajando, estamos ya ante el cierre de este año, iniciando las últimas obras, y bueno, en estos momentos la gestión que estamos haciendo ante el gobierno federal, el gobierno del estado, porque sabemos que ahorita en noviembre ya se aprueba el presupuesto de egresos de la federación, y la idea es, pues obviamente, bajar más recursos extraordinarios para más obras y beneficios de Tamazunchale. Thank you.
Muchísimas gracias, Barrio de la Cruz, por su presentación. Thank you.
presidente. Quiero agradecerles a todos los que nos visitan de diferentes municipios, de diferentes estados. Gracias por venir a presenciar Chaltoro 2017 en San Martín Chalchicoautla. Quiero agradecerle a mi equipo de regidores, a mi síndico municipal, a mi tesorera. Quiero agradecerle al señor Rafaela por acompañarme. Pero también quiero darle la cordial bienvenida a María Carmen Cambeses Espera, representante del secretario de Turismo del Estado, del licenciado Arturo Espera. Gracias por acompañarnos, esperando que su estancia en este municipio sea grande y placentera. De antemano, agradezco la participación de las mujeres sanmartinenses en esta demostración de comparsas, que son parte esencial en la preservación de nuestras tradiciones y costumbres, porque son las que encaminan nuestros niños, nuestros jóvenes, a las que inculcan a las nuevas generaciones los valores para seguir conservando nuestra identidad. Ante el embate de los medios masivos de comunicación que nos incitan a prácticas culturales ajenas a nuestro país, nuestro municipio, son las mujeres desde el interior de nuestras familias las que hacen que nuestras raíces culturales sigan prevaleciendo fuertemente en el seno de las familias sanmartinenses, donde Chaltoro seguirá renaciendo año con año como parte del acervo cultural del pueblo. Como administración, no hemos escatimado esfuerzos para que esta tradición, para que esta fiesta siga siendo el signo de identificación de nuestro municipio en la región. Muchas gracias.
contento, Jaime, de verdad, muy agradecido con Dios primero por permitirme nuevamente estar aquí en mi pueblo, dándole inicio e inaugurando la máxima tradición que tenemos en cultura, en el caso de Chacruaganito, como es el venir a dar el inicio simbólico ya de esta hermosa tradición, de esta hermosa fiesta popular, y que obviamente, como siempre, con lo que nos nace, con lo que traemos desde niños, jóvenes, que mis padres me inculcaron esta tradición en el torno a todo lo que es el colorido del arco, de la flor de cempasúchil, de la palmilla, del copal. Y bueno, pues lo que ya normalmente siempre hemos saboreado, nuestros alimentos tradicionales como los tamales, como el chocolate. Y bueno, mi madre acostumbraba siempre el día 2 a hacer el mole de guajolote que íbamos a compartir al panteón, una tradición que sigo haciendo yo y que, insisto, nos hace obviamente renacer con nuestro pueblo. O sea, es una tradición, una cultura muy enraizada aquí en Chapuhuacanito, y que bueno, hoy con esta oportunidad que tengo de guiar el trabajo y el desarrollo de Tamazunchale, pues obviamente lo disfrutamos, Jaime. Entonces, mi reconocimiento para el comité, para las autoridades que han siempre tratado de que esta tradición se vaya fortaleciendo más y se vaya, por cierto, complementando más. Desde niños, los padres nos inculcaron, nuestros abuelos nos inculcaron esta tradición. Hoy, como tú lo ves, los jóvenes, ves a los niños con los chirriones, es una tradición que no se puede perder, porque, te repito, lo traemos desde nuestros primeros días. Y hoy que tú me dices de los jóvenes, pues sí, hoy ya no están nuestros abuelos, ya no están las personas que nosotros vimos más grandes que se dedicaban a organizar el chantolo, sino hoy son chavos, son muchachos, son jóvenes que siguen dándole difusión a esta tradición. Entonces, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno, y obviamente esperando que nuestros niños que hoy viven esa etapa, mañana o pasado, sigan remultiplicando sus energías y su interés y su ánimo para que vuelva a insistir el chantolo, en lugar de que pueda ir perdiendo fuerza, al contrario, se vaya fortaleciendo más y siga siendo una tradición que sea disfrutada por todos nosotros. Gracias a la voluntad mayoritaria, tanto del municipio de parte nuestra como presidente municipal, como también del diputado Cristian en el distrito séptimo, nos hemos puesto a trabajar, hemos trabajado no nada más en proyectos como estos de cultura. Te quiero compartir que incluso en la primera etapa de la Unidad Deportiva también fue gracias a la gestión de él, con recursos 100% federales, y que vamos a iniciar en próximos días, ya vamos a poner la primera piedra y ya estamos trabajando la segunda etapa para el próximo año 2018. Pero aparte te quiero compartir, Jaime, a través del diputado logramos bajar recursos federales para 3 caminos que hoy muchos de ellos ya están en función. El de Providencia a Buenos Aires, Loma Bonita, el tramo de la entrada a la universidad a El Piñal, es una obra que logramos conjuntamente con el diputado también bajar esos recursos federales, y que ustedes han de recordar cómo se encontraba esa parte, como también la carretera, la segunda, tercera etapa de la carretera Chinicle-San Francisco-Cerro Grande, la carretera de Tamaco-Quintachilla, y te puedo compartir hoy que estamos pavimentando 5 calles, ¿sí?, en distintas localidades con recursos federales que también el diputado nos gestionó y que hoy ya son una realidad. Y este año vienen más pavimentación de calles, vienen más obras como la segunda etapa de la Unidad Deportiva, vienen más carreteras, y que bueno, la verdad es que yo entiendo que a veces la gente se desespera porque quisiera que atendiéramos todo. Eso es muy difícil, muy complicado, pero sí decirte que de acuerdo a las posibilidades hemos hecho todo lo que ha sido posible para bajar más recursos y que las obras se vean en beneficio de los tamazunchalenses. Sí, bueno, yo creo que aquí tenemos que agradecerle mucho al fortalecimiento de turismo que nos ha dado el gobierno del estado, y por supuesto con Pepe, que ha estado muy al pendiente para que estos proyectos salgan adelante. Pues vamos a seguir trabajando, Jaime, ya iniciando las últimas obras para este año, y ya estamos trabajando en gestión de recursos para el próximo año para bajar más obras para Tamazunchale. Elimina un peligro en tu hogar a cambio de un beneficio.
Canjea las armas por dinero del 1 de noviembre al 14 de diciembre de 2017. Acude a los módulos en la Plaza de Armas de la Capital y en plazas principales de Soledad de Graciano Sánchez, Ciudad Valles y Río Verde, de 9 a 16 horas, sin problemas legales. El monto que recibirás dependerá del calibre y condiciones del arma. Para mayores informes ingresa a www.slp.gov.mx o al teléfono 444-839-1894. ¡Prosperemos juntos! Gobierno del Estado. Ahora podrás conocer las calificaciones de tus hijos desde tu teléfono celular. Simplemente descarga la aplicación Calificaciones SLP. Es gratuita y solo necesitas ingresar la CURP para conocer las calificaciones del ciclo actual o anteriores a partir de 2013. También podrás consultar y descargar los certificados escolares de primaria y secundaria a partir del ciclo escolar 2015-2016. En la Secretaría de Educación estamos acercando la escuela a la familia. ¡Prosperemos juntos! Gobierno del Estado. En materia de eliminación de fuero, el Congreso del Estado cumple. 28 de julio, aprobado por unanimidad por diputadas y diputados. 21 de septiembre, la legislatura emite declaratoria con aprobación de 36 ayuntamientos. 61ª legislatura, acuerdos a tu favor. Igual que una selfie, solo te toma 2 minutos. Tómatela en serio y autoexplórate. El cáncer de mama aumentó 13 veces más rápido en mujeres de 20 a 24 años. Todas y todos contra el cáncer. 61ª legislatura. Acuerdos a tu favor. Por la seguridad de las mujeres en el transporte público. El Congreso del Estado solicita a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y Seguridad Pública acciones para garantizar la integridad de mujeres en el transporte público. 61ª legislatura, acuerdos a tu favor. Llegó la hora de elegir una carrera, conocer nuevos amigos y vivir una increíble experiencia llena de retos, diversión y aprendizaje de primer nivel. En el Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale te ofrecemos 4 ingenierías con excelente proyección para trabajar en México y en el extranjero. Ingeniería Ambiental. Resuelve los problemas ambientales que enfrenta nuestro planeta. Ingeniería Industrial. Aprende cómo optimizar al máximo los recursos de cualquier empresa. Ingeniería en Gestión Empresarial. Diseñas las estrategias de las compañías del mañana. Ingeniería en Sistemas Computacionales. Desarrolla los sistemas que deslumbrarán al mundo. Construye tu futuro con la mejor oferta educativa de la región, integrando actividades deportivas y culturales. Además, vive la experiencia de representar al tecnológico viajando a otras partes del mundo. Tú tienes el poder de elegir cómo quieres transformar al mundo. Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale. Decide tú, decide TEC. Esto es Hacer Fondo. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí está presente en el municipio de Tamazunchale.
y a través de la Coordinación Académica Región Huasteca Sur ofrece las carreras de Licenciatura en Enfermería con Orientación en Obstetricia, Ingeniería Mecánica Eléctrica, Ingeniería Agroindustrial, Licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas. Consulta nuestra página en el portal www.uaslp.mx para más información o visita nuestras instalaciones en kilómetro 5, carretera Tamazunchale San Martín, o llámanos al 483-362-4500. Coordinación Académica Región Huasteca Sur, un futuro seguro. Vive la experiencia UNITAM. Atrévete a continuar con tu preparación profesional estudiando una de nuestras especialidades. Te ofrecemos la licenciatura en Administración, Sistemas Computacionales, Contabilidad, Derecho, Trabajo Social, Bachillerato General y Prepa Abierta. Y ahora aperturamos la licenciatura en Agronegocios. Contamos con modalidades escolarizadas y sabatinas. Para mayor información visítanos en unitam.edu.mx. Teléfono 362107. Yo soy UNITAM. ¿Y tú? Pues mire, en esta ocasión pues la Escuela Normal de la Huasteca Potosina se está preparando para dar inicio a una actividad tan relevante en la región donde las culturas, las costumbres y tradiciones pues están tan arraigadas y que la Escuela Normal de la Huasteca Potosina no puede quedar atrás. Una cultura que pues es nuestra, una cultura que habla de nosotros y que muestra de nosotros lo que podemos hacer como parte de esa esencia que estamos trabajando en la Escuela Normal de la Huasteca Potosina. Tenemos 349 estudiantes en la Escuela Normal de la Huasteca Potosina trabajando en las dos licenciaturas, que es Licenciatura de Educación Preescolar Intercultural Bilingüe y la Licenciatura de Educación Primaria Intercultural Bilingüe. Están ubicados en tres sedes, que es la Normal de Tamazunchale, Hablantes Náhuatl, en la extensión de las Armas Tancanwitz para atender la zona Tenec, Hablantes Tenec, y la región Chihuy, que está por Río Verde, Rayón y Cárdenas, en el cual estamos trabajando. Este día está dedicado especialmente para cambiar de actividad y poder promover lo que es las tradiciones que tenemos como parte de una cultura de la Huasteca. Como parte de una institución intercultural bilingüe, pues la esencia está en la cultura y la lengua. Somos hablantes de una lengua náhuatl en la zona huasteca de Tamazunchale. Digo, la zona Tenec, pues hablan el Tenec, la zona media hablan el Chihuy. Mas sin embargo, cada una de las regiones están arraigadas las tradiciones y costumbres, entre ellas el Chantol, que desde ayer, antier, empezamos a trabajarlo y a promover a través de una serie de acciones que nos permite difundir lo que es la tradición que tenemos en nuestra región.
Pues vamos a iniciar a partir de este momento, en unos momentos más, lo que es la muestra de arcos. Son 7 grupos que están trabajando y preparando en este momento para poder dar a conocer la estructura y todo lo que lleva un arco, pero también pues tratar de definir o descifrar qué significa cada una de las cosas que se colocan en el arco. Posteriormente pasaremos a otro espacio que sería el concurso de calaveritas, donde los maestros o futuros maestros o maestros en formación están buscando de desarrollar habilidades en la creación a través del escrito, pues haciendo alusión al Día de Muertos, ¿no? Y podemos tomar como ejemplo algunos compañeros maestros, lo que ellos puedan escribir, pero se les da la oportunidad de que escriban algo diferente en referencia al Día Xantolo para poder hacer esta difusión y pues claro, pues desarrollar ciertas competencias que necesitan con futuros docentes. Posteriormente cerraremos con broche de oro la muestra o el concurso de comparsas, pues comparsas tradicionales, donde estamos invitando que los jóvenes pues busquen de promover la cultura regional, donde los materiales que utilicen pues sea más apegado a la cultura que tenemos. Buscamos que hagan uso de máscaras, de madera o lo que tengan, pero que no hagamos uso de materiales que ya vienen de fuera o son de una culturación que se está acercando con nosotros, o por ejemplo el Halloween no es de nuestra región. Por lo tanto, como futuros maestros buscamos de que esos recursos que se tienen en la región se hagan uso y apegarse a la cultura que manejamos en la Huasteca Potosina. Manejar los comparsas con máscaras de madera, ropa de la región, apegado a lo que se ha estado haciendo la usanza regional. Como parte de una institución intercultural, los planes y programas que manejamos están interculturalizados. Llevamos una malla curricular donde está inserto una línea de formación específica denominada lenguas originarias. Y en ella está inserta lo que es el manejo de la lengua indígena, donde los jóvenes hablantes y no hablantes mejoran su lenguaje en el habla de la lengua náhuatl, tenecushiwi, pero también haciendo alusión a las creencias y las costumbres tan arraigadas que tenemos en esta región. Es ahí donde los jóvenes pues se forman, haciendo conciencia de que somos parte de una cultura y que debemos transitar en las demás culturas sin perder lo nuestro, que sería lo esencial como parte de los grupos de los pueblos originarios. Donde nos permitan poder participar con los estudiantes, estamos en la mejor disposición a las instituciones que nos hagan la invitación o instancias que conozcan y que nosotros nos permitan proyectar lo que hacemos en la escuela normal. Lo haremos con todo gusto y creemos que estamos trabajando para tener y fortalecer lo que es la cultura regional, y que dentro de esas tradiciones y costumbres pues está presente lo que nosotros somos como seres humanos, seres vivientes, y que somos seres humanos que pensamos y que sentimos y que estamos conectados con el más allá, que es la muerte, dicen, porque en estos espacios es cuando hacemos convivencia entre vivos y muertos, y a nosotros pues nos reímos de la muerte y que pues de esa manera lo manifestamos al momento de estar felices cuando estamos bailando o estamos cantando o estamos disfrutando de un chocolate, de un tamalito o todo lo que exista dentro de la ofrenda que se da en estos días, que es el día 31 para recibir a los niños y el día 1 para los adultos. Hasta el momento siempre hemos tenido un respaldo pues en todos los procesos o en este caso las actividades que desarrollamos. Hay un proyecto definido de que lo que buscamos como institución, pero también como equipo directivo y la planta académica, estamos centrados en lo que nos toca hacer, tanto en la parte académica, la parte de gestión, pero también en la búsqueda de promover y difundir lo que tenemos nosotros. Esta es parte de las actividades que la Escuela Normal, a través de la difusión y extensión educativa, que está a cargo del maestro Julio, pues lo estamos desarrollando y pues creemos de que el equipo de trabajo está haciendo manifiesto lo que hace en la Escuela Normal, y que si es necesario proyectarlo, hay que hacerlo. Nosotros lo estamos haciendo y agradecemos bastante a este medio que nos permite, ¿no?, hacer llegar la información, inclusive de las acciones que se están implementando en la Escuela Normal, para proyectarla como es una institución formadora de docentes, y que ahí en nuestras aulas
se están desarrollando futuros maestros con las competencias necesarias que les permitan enfrentar una práctica tan compleja y pues con mucho, podemos llamarle, con mucha satisfacción para cada uno de ellos y para nosotros como catedráticos de la misma. Pues agradecer a los padres de familia principalmente porque pues la confianza que han puesto en nosotros, en nuestra institución para elegir que aquí se formen, porque sabemos de que hay otras instituciones como el ENESMAPO, la Universidad Autónoma, el Tecnológico, más sin embargo, ellos optaron por la opción de formarse como docentes y ocupar nuestros espacios para esta formación profesional. Agradecemos bastante a ellos, a los padres de familia, que sin ellos nosotros no podríamos avanzar en muchos aspectos, en la gestión como en la adquisición o equipamiento que tenemos actualmente. Pero pues agradecemos bastante a ellos y a la sociedad en general, pues invitamos a aquellos que todavía por ahí están a punto de terminar, los jóvenes en este caso, sus bachilleres, pues en la escuela normal pues tienen un espacio para formarse. Próximamente en el siguiente ciclo escolar estaremos ofertando otra licenciatura, que es la licenciatura en educación inicial. Ya serían 3 licenciaturas que estarán ofertando la escuela normal y que bueno, esto viene a hacer crecer y a proyectar nuestra institución. El momento de que nos dan la oportunidad de poder ofertar otra licenciatura y que el equipo institucional esté desarrollando la malla curricular es porque la institución, el equipo directivo y la planta académica está haciendo algo para mejorar. Y ya tenemos grandes avances donde pues el próximo 15 de octubre, de noviembre, estaremos entregando ya el proyecto final de la malla curricular que se estará ofertando en el 2018 como licenciatura en educación inicial para atención de niños de 0 a 3 años y formar maestros con esas competencias que nos permita trabajar con estos pequeños. Thank you.
darle gracias públicamente, como lo hicimos ayer y anteayer en el evento, en los eventos aquí. Las gracias a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos, a todos nuestros antepasados que nos han heredado esta bonita tradición que la verdad no tiene comparación alguna en torno a la identidad que sentimos como, como gente aquí de Chapulhuacanito, de la Huasteca. Y obviamente, pues hoy nos visitan muchísimas personas, no nada más del país, sino de otros países, a los cuales se les da, por supuesto, como a todo el mundo aquí. Decía alguien ayer, pues aquí no vamos a venir porque aquí dan de comer gratis, ¿no? Porque es parte de la tradición, ¿no? El hecho de que los tamales, el mole, que es lo que hoy se ofrenda en torno a nuestros difuntos mayores de edad, el día 2 está precisamente focalizado a las personas fallecidas, pero ya más grandes. Y bueno, pues como ustedes ven, pues aquí tenemos nuestro arco tradicional, obviamente con la flor de cempasúchil, la palmilla, el chicheve, que es parte de la tradición, donde se ubican las velas, la luz, que simbólicamente quiere decir que es la iluminación que las ánimas, los espíritus de nuestros antepasados vienen, su camino lo vienen iluminando a través de esta luz divina. Con el caminito de cempasúchil, no sé si lo vieron, es parte también de la tradición, de donde nosotros creemos que viene el espíritu de nuestros antepasados. Entonces, de verdad, como dije hace un momento, qué bueno que nuestros padres, nuestros abuelos y todos nuestros antepasados nos heredaron esta hermosa tradición que hoy nos corresponde a nosotros como generaciones nuevas seguirla fortaleciendo y seguirla multiplicando. Y creo que lo decía Jaime al principio, efectivamente esa ha sido una tradición que en los últimos años sí hemos sentido un gran impulso en torno a cómo se convoca al pueblo. Como lo decía ayer en mi mensaje, no importan las ideologías partidistas, no importan las ideologías de religión o de otra índole, esta es una fiesta que nos une a todo el pueblo, que nos unifica, nos hace ver como un pueblo integrado en torno a una tradición que cada día la vamos y la hemos estado fortaleciendo con nuestras actividades. Y de verdad, pues a mí me da mucho gusto que vengan medios como ustedes de la capital del estado y de otras partes del estado, porque a través de ustedes es como también podemos seguir nosotros multiplicando esta tradición y que obviamente se reflejen mayores visitantes en las próximas en los próximos eventos, ¿no? Entonces, hoy la tradición es el chocolate, son los tamales, decía hace un momento. Hoy, de hecho, ahorita estamos esperando el mole, porque es parte de la, de, bueno, en este caso nuestra madre, siempre nos, el día 2, el mole era el que estaba en la casa, ¿no? Entonces ahorita mis hermanas y mi hermano siempre nos reunimos este día para irnos de aquí a ofrendar e irnos a las tumbas, como seguramente ahorita está el panteón lleno de gentes que van a visitar a sus fallecidos. Es una tradición, ¿verdad? Es una tradición, una fiesta donde el pueblo se convoca por sí solo. O sea, no hay necesidad de hacer alguna convocatoria a través de invitaciones o de otra índole. Es de manera natural. Y cada barrio, cada sector del pueblo tiene sus propios grupos de coles, les llamamos aquí, ¿verdad? Es decir, el que se disfraza con la máscara tradicional de madera, ¿sí? A veces vemos que traen otro tipo de máscaras y la verdad es algo de lo que hemos hecho, siempre observado, de que no dejemos de lado la máscara tradicional, tanto la del diablo, que es la de cuernos parados. Esta es la máscara tradicional de aquí de... Esta máscara no la van a encontrar en ninguna parte del país, es única de Chapulhuacanito, es la máscara del diablo de cuernos parados, y la máscara de cole es la de madera, que por ahí también seguramente, si van a andar por aquí, van a andar al ratito los grupos de los coles, ¿verdad?
que hacen sus recorridos, hacen sus distintos eventos, y el Cole Mayor, que es el que dirige prácticamente toda la comparsa, todo lo que viene siendo el grupo de los coles. Anoche, por ejemplo, hubo un concurso del mejor disfraz. Y la verdad, te emocionas, te impresionas de ver a los jóvenes cómo nos están ya, diría yo, hasta rebasando en torno a la tradición. Pero es una circunstancia muy bonita, como bien lo dices tú, que siente uno en su sangre, ¿verdad? Y les comparto esto porque anoche, dentro de los que se concursaron, se presentó un joven con un... no era una vestimenta, sino disfrazado de una tradición que aquí ya perdimos, que es el carnaval. Aquí, antes, así como ahorita en Chantolo, en el mero carnaval, había grupos, le llamábamos de mecos, se pintaban con lodo, con puro lodo, salían a las calles, con grupos también, con sus cuacuchillos, no sé si los viste, Jaime, algún tiempo, los mecos, eso ya se nos perdió, ya se nos fue. Y anoche estuve a punto de agarrar el micrófono y decirles, a ver, vamos a promovemos desde hoy para que el carnaval de Chapultepec vuelva a renacer. O sea, era una fiesta muy hermosa, como la del Chantolo, donde en aquel entonces la tradición era el zacahuil. Todas las casas, todas las familias hacían su zacahuil. Y eso ya no existe. Lo que hoy hacemos, los tamales. Ahorita donde vayas van a encontrar tamales y pan, ¿verdad? Porque esa es parte de la tradición. Pero sí, como bien lo comentabas tú, yo también lo he percibido, y también les tengo que decir, hace 10 años, hace 10, 12 años, esta tradición ya se estaba perdiendo. Yo recuerdo que ya no era el Chantolo, o sea, ya nada más era el tema del arco y al panteón. Sin embargo, gracias a ese empuje de mucha gente, de muchos jóvenes, logramos que el Chantolo volviera a revivir. Y hoy, la verdad, cada año vemos que se hacen mejor los eventos, que hay mayor capacidad de visitantes y, por supuesto, mayor entusiasmo de nuestra gente, y sobre todo de los jóvenes. Este niño tiene su mascarita. ¿Cuándo creen ustedes que va a perderse la tradición, verdad? Y así lo ven los niños, ¿verdad? Todos con sus máscaras, con su chirrión, con su disfraz, etcétera, ¿no? Entonces, yo espero que obviamente esto ya no lo dejemos, al contrario, que lo sigamos multiplicando, porque sí tienes razón, yo también he percibido ya una gran difusión del Chantolo aquí en Chapultepec.